Un hombre de 38 años y su hijo de 14 perecieron ahogados cuando pescaban en las aguas del lago Solotlán, cerca de las costas de Mateare. Un joven de 26 años que estaba con ellos logró salir con vida. Pescadores artesanales de ese lugar iniciaron la búsqueda de los cuerpos. Una señora de 62 años muere atropellada cuando cruzaba la transitada carretera norte frente al Parque Bartolomé de las Casas. Un microbús sin reos del sistema penitenciario a gran velocidad la impactó cuando regresaba al penal de Tipitapa. Un motociclista de 43 años muere instantáneamente al impactar de frente contra una camioneta que le invadió carril en el sector de La Laguna, carretera Estelí San Nicolás. Habitantes de Las Agüitas se quejan de la presencia desde hace 2 meses de una gran cantidad de espuma cargada de químicos que ocasiona fangales que dificultan la circulación de vehículos por la zona. Los afectados aseguran que el origen del extraño químico proviene de una perforación que Enacal hace en un local privado. Semana Santa deja 70 muertos en todo el país. El saldo comprende muertes por accidentes de tránsito, ahogados y homicidios. El dato supera al del 2015 en 16 víctimas más. Vuelco de una camioneta deja la muerte de un anciano de 60 años y 4 lesionados en el tramo de carretera Ciuna cerca de Río Blanco, Matagalpa. La policía presume que el accidente ocurre por falta de pericia del conductor, quien minutos después del percance se dio a la fuga. Un hombre muere de un disparo accidental en la cabeza en pleno acto de matrimonio de su hijo en Barnagar, la India, cuando un grupo de hombres realizaron detonaciones al aire como parte del ritual. Esto y más en Acción 10, cara a cara con la noticia. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean todos y todas bienvenidos a esta nueva edición de Acción 10 en la mañana, en el nombre de Dios, ¿verdad? Esperamos que usted haya amanecido muy bien. Recuerde, no existe que si se levantó con el pie izquierdo o el derecho, las bendiciones van a llegar, pero hay que trabajar, hay que estar preparados para recibirlas. En el nombre también de todo el equipo que hacemos posible Acción 10 en la mañana, que nos levantamos muy tempranito para llevarles las informaciones, les saludamos. Jocelyn Medrano, Mario Medrano, en 10 minutos, Xochitl Ocampo y Odili Vargas. Buenos días, Jocelyn. Ya estamos a 29 ya de marzo del año 2016, un día más que Dios nos regala y qué bueno que nuestros amigos y amigas televidentes puedan estar en nuestra fiel sintonía como siempre. Vamos a iniciar con nuestras informaciones, lo hacemos dándole cuenta de hechos lamentables. Un hombre de 38 años y su hijo de 14 perecieron ahogados cuando pescaban en una zona bien conocida, estamos hablando de Mateare. Un joven de 22 años que estaba con ellos logró salir con vida. Pescadores de la zona se han solidarizado con la familia e iniciaron la búsqueda de los cuerpos a lo inmediato. Dora González nos tiene los detalles. Fue a eso de las 4:50 de la tarde de este lunes. Una corriente arrastró a Rolando de Jesús Espino Boniche, de 14 años. En el intento de salvarlo, su padre Rolando Mercedes González, de 38, perdieron la vida. Solo logró sobrevivir José Boniche, de 22 años, cuando pescaban en el lago Solotlán, por el sector de la antigua estación del ferrocarril en Mateare. Él me agarró y me tenía así, y después me soltó cuando lo estaba llamando el hijo. Por salvar al hijo, no salieron ninguno de los dos. Yo estaba montando dos tramallos ahí, cuando ellos vinieron así, y de pronto desaparecieron. ¿Tú los miró que andaban pescando? Sí, y sacaron un chavalito que lo llevaban verde allí, y los otros desaparecieron. ¿Quiénes sacaron al chavalito? O los otros que estaban cinco. ¿Pero los otros no lo pudieron sacar? No, ese ahí están con el nervio que les entró. Le cayó una caída ahí. Sí, sí, no sabía nadar y ahí se acabó varios ahí. El tiempo pasó y con él llegó la oscuridad de la noche que no permitió que los pescadores de la zona continuaran la búsqueda, a pesar que llegaron miembros de la Dirección General de Bombero, no ingresaron al lago. Que no era costumbre de ellos pescar. Pero el papá sí, el papá andaba como tomadito, pero el hijo no tomaba el muchacho. Salió a pescar con atarraya. Sí. No sabía nada. Creo que sí, porque sí, él pescaba en la lancha, pero el niño no, tenía 14 años apenas. Él siempre acompañaba a su papá, no, hasta ahora. El menor de edad no sabía nadar y su papá era pescador artesanal. Habitaba en el barrio Julio Buitrago, el municipio de Mateare. La búsqueda continuará a primeras horas de este martes, mientras la zozobra invade a sus familiares y conocidos que llegaron hasta la costa del lago. Con imágenes de Jorge Urroz, Dora González, Acción 10.
Y una señora de 62 años muere atropellada por cuando cruzaba la transitada carretera norte. Esto ocurrió frente al Parque Bartolomé de las Casas. Un microbús sin reos del sistema penitenciario iba a gran velocidad, según los testigos, e impactó cuando regresaba en la humanidad de la señora cuando regresaba al penal de Tipitapa. Veamos el reporte que nos brinda María Esther Ordóñez. Ana María Álvarez Cruz, de 62 años, falleció de manera instantánea al ser brutalmente atropellada por un microbús perteneciente al Sistema Penitenciario Nacional. Según testigos, el chofer se desplazaba a exceso de velocidad, lo que le dificultó evitar el percance que se registró frente al Parque Bartolomé de las Casas. Nosotros veníamos con tres sujetos, veníamos cruzando, pero después la madrecita venía cruzando y el otro más venía arriba y ve, aquel animal le pegó de frente y vino a dar como siete vueltas la señora ahí en Mayar. El vehículo viene con no, él viene sin nada, él viene arriado sin nada, como nada, la levantó y la mandó aquí, la señora venía cruzándose por allá. La CIA le decía no trabaje mamá, le decía no trabaje ya no, pero no le gustaba estar en la casa. Entonces ella esperaba que pasara hasta el último vehículo para allá pasarse. Testigos informaron que la víctima regresaba de su centro de trabajo y aunque todos los días se hacía acompañar por una de sus hijas, hoy esta se enfermó y no pudo ir con ella, sin imaginar qué ocurriría esta desgracia. ¿Dónde trabajaba ella? Altamira. En Altamira de Este. Todas las tardes ella cruzaba esta carretera. Ella venía conmigo, pero hoy me enfermé, entonces no pude ir a trabajar porque trabajamos juntas. Ella venía solita. Todos los días, entonces, ¿vos acompañas a tu mamá? Hoy te enfermaste, ¿no fui? Hoy no fui. Me quedé en casa. Ella siempre, porque tenía desgaste en su rodilla, entonces esperaba que estuviera libre en la calle para cruzarse. Los lugareños estaban molestos porque aseguran que el chofer no traía reos en el automotor, ni tampoco la sirena. Él venía todo mil. Venía solo. Venía solo, sin reo. No, venía rápido, sin reo. Sin reo venía, amor, sin reo. Ellos tienen derecho de correr duro cuando llevan reos, cuando los traen de los juzgados hacia el penal. Lamentablemente la señora no tenía signos vitales ya. ¿Cuál podemos decir que fue la causa de muerte? Politraumatismo, mi amor. ¿El golpe fue una muerte inmediata? Fuerte, claro que sí. Según información policial, el frenazo que dio el chofer con el vehículo fue de 36 metros. Este fue trasladado al Distrito Policial número 1. Los familiares de la víctima piden a los televidentes que deseen ayudar con los gastos fúnebres. Se comuniquen al 8972-0495 o dirigirse del Parque Bartolomé, 2 cuadras al lago, 25 varas arriba. Con imágenes de Erasmo Hernández, María Esther Ordóñez, Acción 10. Seguimos hablando de hechos trágicos. Un motociclista de 43 años muere instantáneamente al impactar de frente contra una camioneta que le invadió carril en el sector de la Laguna, carretera Estelí San Nicolás. Juan Francisco Dávila, nuestro corresponsal en la zona, nos brinda los detalles. Justo cuando la Policía Nacional concluía el plan de seguridad vial, este motociclista de nombre Nelson Orozco Ruiz, de 43 años de edad, era reportado como fallecido al ser impactado por una camioneta, la cual cuyo conductor, además de invadirle el carril, huyó del lugar, dejando algunas evidencias. Manejamos la placa de una camioneta MT-13959, Matagalpa. Fue circulada esta camioneta. Y vamos a investigar a ver qué fue lo que pasó aquí. Y encontramos a una persona fallecida y con un conductor de una camioneta que se da la fuga. El hecho ocurrió en el sector conocido como La Laguna, en el kilómetro 145 de la carretera que conduce de Estelí hacia el municipio de San Nicolás. Según testigos, el conductor fugitivo, tras impactar contra el motociclista, de inmediato se regresó con destino al este donde venía, es decir, con dirección a Estelí. Yo solo oí el golpe. Yo cuando salí, a ver si eran las chavalas, yo solo miré que dio vuelta la camioneta y salió para abajo. Miren, yo tendí. La camioneta venía de abajo y el muchacho venía de arriba. Él venía por su villa y ella iba, pues no sé si fue que se le metió a la vía de él. Dio vuelta ahí en el mismo lugar y se regresó. Lo tenemos preso, es Eduardo Evaristo Quesada Lazo. Él es el autor de 38 años, originario de Mechapa Arriba. Al hacer la prueba de alcohol también andaba tomado. Se le aplican varios artículos porque hubo una invasión de carril, se dio a la fuga. Hay un manejo temerario. Tanto miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos como una ambulancia con el personal del Centro de Salud de San Nicolás llegaron al lugar, pero no pudieron hacer nada porque la víctima murió al instante. En Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10.
Y habitantes de Las Jagüitas, acá en la capital, se quejan de la presencia desde hace 2 meses de una gran cantidad de espuma cargada de químicos que ocasiona fangales y además dificultan la circulación de los vehículos por la zona. Los afectados además aseguran que el origen del extraño químico proviene de una perforación que hace Enacal en un local privado. María Esther Ordóñez nos informa. Habitantes del sector de las cuatro esquinas en Las Jagüitas, 2 cuadras abajo, denuncian que todos los días son afectados por aguas que emanan por la perforación de un pozo en el lugar que supuestamente es realizado por trabajadores de Enacal. Las corrientes acompañadas de espuma impiden la libre circulación de los vehículos y dificulta el paso a los peatones. Todos los días ese problema que hay ahí con el agua. ¿Dificulta la circulación de los vehículos, el paso a ustedes también? Sí, porque ahí están en la calle, ahí esperando que esa agua abaje esa agua para allá. Los trabajadores, los que vienen, pues aquí hay unas colonias nuevas, van a su trabajo y les agarra la tarde a ellos esperar que eso abaje esa agua. Esa es una espuma, eso. Espuma con lodo. En el lugar son varios conductores que deciden no circular y muchos motociclistas optan por buscar otro camino. Los lugareños aseguran que también se ven afectados por un polvo causado por la misma situación que les ha provocado problemas en la salud. Todo el día, pero ya, ¿qué le vamos a hacer? Eso es problemático para los niños, para nosotros también. ¿Hasta aquí se viene, señora? Todo el polvo se viene para acá. Cuando están trabajando afecta. Se levanta el demasiado polvo, los vehículos pasan también, se dañan, usted sabe. ¿Y ustedes cómo hacen para que eso? Pues esperamos a que baje. Sí. Hay gente pues que pasa en bicicleta, las mototaxis, las motos. ¿Ves? Y entonces esperan a que baje esa espuma. ¿Y no se le mete a la casa, señora? ¿Cómo no? El viento se la trae. Se la trae y el polvito queda fino. Después ya que se seca, queda fino de viaje ahí, afectándole la respiración a uno. Los pobladores piden a las autoridades correspondientes les brinden una solución, ya que llevan 2 meses de estar con este problema. Incluso el agua sucia ingresa a las viviendas y esto ocurre de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Con imágenes de Erasmo Hernández, María Esther Ordóñez, Acción 10. En la mañana 6:14, bendiciones para usted en este día. Dos familias vecinas del barrio Bello Amanecer de Ciudad Sandino viven en constante conflicto. Unos se acusan a otros de prácticas de brujería y otros de ser homofóbicos. Dora González nos cuenta más. En el barrio Bello Amanecer, la rivalidad entre vecinos ha llegado al límite de acusarse de practicar brujería. Dos puros con alfiler y sal a media calle son algunas de las supuestas evidencias. Jessica Castro señala a Alfonso Vaca de realizar el ritual. Me sacó un cuchillo, por eso yo tuve que ir hasta los juzgados, donde su jefe, que es Gerardo Ortiz, para que le ponga un hasta aquí, pero parece que eso no sirvió de nada porque ahora hizo esa macumba, se puso a hacer ese... Esas cosas, esa brujería, porque una persona normal, a mí me parece que no cabe en una persona normal hacer una brujería. Creemos en eso, pero Jehová lo va a reprender a él. Sí, definitivamente. Nada tiene que ver lo bueno con lo malo. Nada tiene que ver la luz con la oscuridad. Él está en la parte oscura de su vida. Sin embargo, Vaca niega los señalamientos y lo relaciona a homofobia. Irme a decir, cochón mierda, bicho de mierda, sos un tal por cual, sos un mierda, todos ellos. O sea, yo estoy cansado de eso. Ellos dicen que yo les tiro basura. Aquí está la denuncia. Está el dictamen médico psicológico que se determina que yo tengo lesiones psicológicas por esas personas. Esas personas, yo no puedo salir a la calle y me comienzan a chifletear. Doña Rosa me dice cochón mierda, bicho de mierda. Yo no miro que Alfonso con nadie absolutamente se mete con nadie, ni la cara se le ve a Alfonso aquí. Solo yo he escuchado que vienen aquí a Bulgareros a decirles un montón a él ahí. La opinión de los vecinos está dividida. A pesar que existe un proceso judicial, no ha permitido que se logre evitar más conflicto entre los involucrados. Dora González, Acción 10.
Vamos a seguir con más informaciones. Una de las últimas víctimas por ahogamiento fue un joven de 21 años originario de La Concha. Llegó este domingo al balneario de La Boquita en Carazo en compañía de su familia y en horas de la tarde fue arrastrado por una corriente. Elba Eliana Molina nos informa. El joven José Luis Guevara, de 21 años, fue la tercera víctima que falleció por sumersión en el departamento de Carazo. Eran las 2 de la tarde de este domingo cuando los vecinos y sus familiares, quienes andaban en un paseo en La Boquita, lo vieron por última vez. Solo la advertencia que no se metiera al mar después de haber consumido alimentos. Cuando tristemente recibieron la mala noticia que el joven había sido arrastrado por las corrientes. Ya almorcé, entonces le dije, te vas a tomar un fresco. Entonces vino él y se sentó a la par mía, pues ahí. Se tomó el fresco, pero como a la media hora fue la noticia, los muchachos se ahogó, porque le ponían un apodo, Chocopló. Sí, y entonces, ¿y cómo? Y todos nos asustamos, pues, y salieron corriendo todos los que andan aquí. 10 horas después, los amigos y sus familiares permanecieron en el lugar que no estaba autorizado por los Cruz Rojistas a bañarse, hasta que recuperaron el cuerpo de José Luis Guevara Mejía en el mismo lugar donde había desaparecido. Su vida se ha apagado en un momento de diversión que despedían a Semana Santa, pero terminó en tragedia. Su cuerpo fue llevado al barrio La Mascota en la Concepción, Masaya. Pero él fue el que se metió, pues, ahí y no se lo llevó la corriente. Roja no hizo nada. No, dijo que esa parte no la cubría ahí ellos. Entonces, como yo tengo un yerno que tiene unos dos hijos que trabajan aquí en pescando, entonces ese fue el que le llamó y hablamos con uno de ellos. Entonces dice que puede salir entre las 9 o está prensado en las piedras o van a buscarlo sobre la costa. Con imágenes de José Luis García, Elba Eliana Molina en Acción 10. Y la siguiente información es para hacerle un llamado a familiares para que siempre estén precavidos y cuidadosos de las personas de la tercera edad. De igual forma, los distintos centros de salud y hospitalarios para que sus pacientes, luego de realizarse algún tipo de chequeo médico, también puedan comunicarse con ellos y saber si esta persona está apta para seguir su camino, regresar a su casa o esperar un momento en este centro. Y es que le decimos a ustedes que un señor de unos 66 años de edad sufre graves lesiones en su rostro al caer sobre el pavimento en una parada de buses de la UCA. Regresaba solo de un hospital tras realizarse una hemodiálisis. Veamos el reporte que nos brinda Geraldine Domínguez. El inclemente sol que provoca las altas temperaturas en la capital fue el detonante que descompensó la salud de Leonel Herrera Castillo, de 66 años, quien se encontraba en la parada de la UCA luego de retornar de un hospital donde se realiza hemodiálisis. El anciano sufrió una herida en su rostro al desmayarse y caer al suelo. Un paciente de una condición de paciente jubilado. Él se le está haciendo un tratamiento de lo que es, se le puso un catéter central, ya que él se está realizando una hemodiálisis. Es un paciente que viene del Hospital Salud Integral. Me imagino que él venía transbordando algún bus, aunque en estas condiciones, estos pacientes son unas condiciones delicadas y tienen que transportarse ya sea en un taxi o alquilar una ambulancia para su transporte. Me imagino de que él venía en un transporte y se le bajó la presión y eso lo hizo que una condición de que a él se le bajó la presión. Y me imagino que él pidió auxilio acá. Lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a trasladarlo nuevamente al centro asistencial porque la caída provocó un trauma, lo que es a nivel facial, como se puede observar en lo que es la región derecha de lo que es el ojo, lado derecho, valga la redundancia. Vamos a trasladarlo, pero es una, digamos que es una condición delicada del favorito. Luego que fue asistido por paramédicos de la Cruz Roja, el ciudadano fue remitido a su clínica previsional. Es importante que personas con padecimientos similares o cardíacos sean acompañados por algún familiar y tomen las medidas pertinentes para no poner en riesgo sus vidas. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Geraldine Domínguez. La mañana a 6:20, es verdaderamente importante que aquellas personas que tienen pacientes con problemas crónicos, que tienen una insuficiencia renal, que tienen algún problema en la sangre y que tienen que someterse a tratamientos tan pesados, acudan a los centros de atención con un familiar que les pueda asistir. La persona queda inestable, de igual forma quienes van a someterse a exámenes periódicos. Si usted va en ayunas o va mal comido a un lugar, obviamente se marea, se cae y su vida está en riesgo. Más cuando es alguien de la tercera edad, definitivamente. Hay que cuidarlo mucho.
Así es. Vamos a decirles a ustedes una pausa, pero antes les decimos que tenemos en nuestros estudios cédula de identidad a nombre del señor Óscar Elías Romero González. Óscar Elías Romero González puede venir a retirar su cédula de identidad. Aparentemente, pues, él es habitante de acá, de la capital. Así que si usted necesita este documento, puede venirlos a retirar en horas de oficina a las instalaciones de Canal 10, de la mansión Teodolinda, dos cuadras hacia abajo. Un paréntesis en nuestras noticias para ir a un breve corte comercial. Al regresar, mucho más para usted. Gracias por continuar con Acción 10 en la mañana. El volcón de una camioneta dejó la muerte de un anciano de 60 años y cuatro lesionados en un tramo de la carretera de Ciuna, cerca de Río Blanco, en Matagalpa. La policía presume que el accidente ocurre por falta de pericia del conductor, que minutos antes, después del percance, se dio a la fuga. David Mendoza nos informa. A 2 kilómetros de la ciudad de Río Blanco, carretera Mulucucú, el conductor de esta camioneta perdió el control. Cuatro personas resultaron lesionadas y una fallecida. Cuatro, cinco, seis. Seis. Y dos, no. ¿Cuántos son los lesionados gravemente? ¿Grave? Ajá. Dos, hermano. ¿Tenían en estado de ebriedad el chofer? No. No. Bueno. Bueno, bueno. Sí. Bueno. Solo de pronto se salió. ¿Qué te pasa? Y cuando te pasa, que se dio vuelta la... Al lugar del accidente se hizo presente una ambulancia del MINSA para trasladar a los lesionados al Centro de Salud Denis Gutiérrez de la ciudad de Río Blanco. Hubieron en total 4 lesionados, de los cuales uno es de gravedad, pues, que va a ser trasladado al Hospital César Amador Molina para descartar alguna fractura que tenga a nivel de la base del cráneo. En el traslado al Hospital Regional de Matagalpa, César Amador Molina, falleció el señor Tomás Alcántara Jarquín, de aproximadamente 60 años de edad. Quien fallece en el camino y 3 ciudadanos más que salieron lesionados. Y el conductor de la camioneta se dieron a la fuga. El conductor se llama Carlos Game. Según se analiza, fue falta de experiencia del conductor. Los que iban a bordo de la camioneta se dirigían de Esquipula al poblado del Guineo del municipio de Ciuna. El rollo es que la gente no mira cuando viene de Río Blanco, y el que viene de aquí subiendo esta cuesta tampoco mira aquí arriba, porque es una cuesta, a la vez es una curva, ¿verdad? Y hay que reducir velocidad. Entonces eso pasan arriba los vehículos. Pasan arriba porque ellos creen que es normal, pero cuando ya coronan aquí se da cuenta que es una curva y le hacen el arrendón y ocurre eso, se da vuelta el tereque. Desde Río Blanco les informó para Acción 10 David Mendoza. Semana Santa deja 70 muertos en todo el país. El saldo incluye muertes por accidentes de tránsito, ahogados y homicidios. Es lo que informó este lunes el subdirector de la Policía Nacional, quien reporta un sensible aumento en las tragedias fatales en las carreteras. El estado de ebriedad, la imprudencia peatonal y el irrespeto a las señales de tránsito fueron las principales causas de los accidentes de tránsito que cobraron la vida de 27 personas en el periodo de la Semana Mayor, detalló el informe del resultado Plan Semana Santa 2016 de la Policía Nacional. El acumulado de las muertes homicidas en el año 2015 hubieron en ese periodo 15 muertes homicidas. En el año 2016 tuvimos 11 muertes homicidas, lo que significa menos 4 muertes por actividad delictiva o homicidas. En los accidentes del tránsito y su secuela, el acumulado del 20 al 27 de marzo, en el 2016 hubieron 559 accidentes del tránsito, 2015 426 accidentes del tránsito. Aquí hay un incremento de 133 accidentes. Los muertos por accidentes del tránsito en el año 2015, 12 muertos. En el año 2016, 27 muertos por accidentes de tránsito. Lesionados, año 2015, 89 lesionados. Año 2016, 80 lesionados, menos 9 lesionados. En cuanto a los fallecidos por accidentes de tránsito, la policía indicó que 10 eran conductores, 9 pasajeros y 8 peatones, mientras que 32 personas murieron por sumersión. En Acción 10, Geraldine Domínguez.
Bueno, y damos más informaciones en relación a fallecidos, ya que un extranjero americano fue encontrado sin vida en una vivienda del barrio San Jorge del municipio de Tipitapa. Danilo Muñoz nos tiene los detalles. Fueron los vecinos del barrio San Jorge que dieron aviso a las autoridades competentes. Del día domingo habían sentido un mal olor que proveía de una casa que habitaba un extranjero. La policía de Tipitapa se presentó al lugar de los hechos confirmando que había una persona muerta dentro de esa vivienda. Nosotros hemos sabido que el señor ya estaba desahuciado, que se iba a morir. Lo mirábamos salir grave con dolor aquí, pero como ahí él alquila, los dueños de casa parece que se fueron, como era día festivo de Semana Santa, se fueron de paseo y el sábado. Aquí ya sentíamos un olor desde hace como 2 días, pero no creíamos que era el gringo que se había muerto. ¿Es un extranjero? Es un gringo que ella alquilaba. ¿Cómo se llamaba él? Ah, no, se llama John Kenner. ¿Y ustedes le dieron parte de la Policía Nacional? Ahorita, no aguantaban el mal olor, pues se fueron a llamarla. Madrecita, a él le gustaba tomar bastante. Sí, tomaba y se drogaba. Sí, él... El americano fue identificado por los vecinos como John Kenner, de 65 años. Según los vecinos, tenía una enfermedad terminal que los doctores ya lo habían desahuciado. El oxiso tomaba mucho licor, por lo que se presume que haya muerto por muerte natural. Es que nosotros desde el viernes nosotros sentíamos un mal olor, pero yo creía que eran algunas ratas, como aquí mueren ratas grandes y creían que era ese entufo, ¿me entiendes? Pero ahorita que venía Juan del mercado le pregunté qué cosa era, buscamos en el lado del zaguán y no miramos nada. Hasta ahorita que miramos que se siente el tufo más fuerte y se avisaron y ya miraron al hombre que está puesto. Que no aguantamos ese tufo, desde el domingo que estamos sentados allá, se siente, yo creía que era como perro muerto, pero no se aguanta, nosotros trabajamos al otro lado y no se aguanta ese tufo. Y el dueño no estaba, andaba en el oriental. El muchacho, el dueño allí le alquiló un cuarto en el oriental, él no tiene nada que ver. Y no está el dueño todavía de la casa. Mi papá le dijo, mira, le dice, alguien está muerto allí porque estaba, él está enllavado en ese cuarto, nadie lo ha visto. Entonces se fueron a asomar y el moscascal que se tiene. Y no se peligroso aguanta para los niños. Ya mi tío le mandé el árbol de aquí porque no se aguanta el tufo. Sí, no se aguanta. Tiene que mandar a funigar aquí para que... Sí, que vengan a ayudarnos ahorita a ver qué hace, porque él aquí no tiene familia. El americano tenía familia en Nicaragua, en San Juan del Sur. Su cuerpo fue trasladado hacia el Instituto Nacional de Medicina Legal para descartar si hubo humano criminal o dar por esclarecido que fue la enfermedad que terminó con su vida. En cambio, el Instituto de Laboratorio Criminalística de Auxilio Judicial Nacional realizaría sus debidas investigaciones. Para Acción 10, Danilo Muñoz. En la mañana, 6:33, Cruz Roja Nicaragüense presentó este lunes su informe sobre el cierre de las incidencias atendidas durante la Semana Mayor. José Abraham Sánchez tiene el detalle. Hasta el 27 de marzo del pasado domingo, la Cruz Roja Nicaragüense finalizó sus servicios de verano del año 2016, dando cobertura a 139 balnearios a nivel nacional, con la participación de 2.000 voluntarios, pero además estuvieron presentes en 26 puestos móviles de carreteras, que les permitió mayor eficacia en el auxilio a las víctimas por accidentes de tránsito. Estos hombres y mujeres que hicieron posible el rescate de 334 personas que hubieran fallecido si no se hubiera contado con el apoyo de nuestros voluntarios. A nivel nacional nosotros realizamos un total de 14.821 atenciones, dentro de estas resaltamos el servicio de prevención 12.926, el cual consistía en sensibilizar a los veraneantes para que acataran todas las recomendaciones. Dentro de nuestras estadísticas nosotros reportamos 125 niños extraviados que fueron entregados a sus padres. También reportamos 21 personas fallecidas por sumersión. Cabe mencionar que estas 21 personas fallecidas por sumersión, 5 fueron en balneario donde tuvo presencia Cruz Roja Nicaragüense, y estos fallecidos se dieron en horario de noche y otro fuera de los límites de playa que teníamos indicado para la cobertura de nuestros voluntarios. También reportamos 12 personas fallecidas por accidentes de tránsito, una persona fallecida por inanición y una persona fallecida por asfixia. Pero las cifras de muertos por sumersión y accidentes de tránsito
se incrementó respecto al año pasado. El año pasado nosotros realizamos 230 rescatados con vida. Este año se nos aumentaron a 94 servicios más. El año pasado reportamos 13 personas fallecidas por sumersión y este año 21. Quiero resaltar algo muy importante, que es en el balneario del Trapiche, donde solo se reportaron 2 personas fallecidas por sumersión, y estos fueron en días donde Cruz Roja Nicaragüense no estuvo presente. Luego del 22, que Cruz Roja estuvo presente en el Trapiche, no se reportó ninguna persona fallecida por sumersión. Estamos comparando 14.821 y 14.340 el año pasado. ¿Víctima de accidente? 12 personas fallecidas por accidente de tránsito reportamos nosotros, y el año pasado nosotros no reportamos ninguna persona fallecida por ahí. Entonces quiere decir que se disparó un poco la falta de imprudencia, ¿verdad?, de los conductores, a veces de los peatones, que tampoco no tomamos las medidas necesarias. Se estima que en la Semana Mayor se movilizaron por todo el país a diferentes actividades casi 2 millones de personas. Posiblemente a esto se deba el incremento de servicios y fallecidos por sumersión y accidentes de tránsito. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Y en otras informaciones, familiares de 2 jóvenes hermanas que murieron aplastadas por varias pacas de heno el pasado 27 de febrero en la carretera Vieja León exigen mayor beligerancia por parte de las autoridades luego que el conductor responsable de la tragedia goza de completa libertad pese a que está acusado por homicidio y lesiones imprudentes. Veamos el reporte que nos brinda José Abraham Sánchez. Con la voz entrecortada y no muy clara de la tragedia vivida el 27 de febrero a las 2 de la tarde, la única sobreviviente, Aleska Johanna Torres Cabrera, de 18 años, convaleciente desde su cama, clama por justicia. Ese día, junto a sus 2 hermanas, Erika María e Idiana Agustina Torres Cabrera, venían de un ayuno espiritual. Pero a la altura del kilómetro 15, carretera Vieja León, la muerte la sorprendió. Mientras caminaban a orillas de la carretera, varias toneladas de pacas se desprendieron de una rastra que viajaba en el mismo sentido de este a oeste, cayendo sobre la humanidad de las 3 hermanas. No recuerdo justamente lo que pasó, porque ya cuando recobré el conocimiento ya... O sea, ya había pasado, la verdad no recuerdo. Sí. ¿Recordás, sí, que estuviste hora antes en qué lugar? Sí, veníamos de la iglesia, donde nosotros asistimos, sí. Íbamos hacia nuestro hogar. Iban ahorita para el cuarto año de carrera a su universidad de contabilidad. Estudiaban en el RUCFA y sí, iban para su cuarto año. Ahora, el hombre fue dejado en libertad por la juez cuarto local, me están indicando, e incluso se entregó el vehículo. Y hasta el momento ellos no se han acercado a ustedes para tratar de un poco, pues, remediar en cuanto a la asistencia médica y todo lo que ustedes han venido gastando en cuanto a la recuperación de la muchacha. Lo único que ayudaron fue en las cajas. Pero ellos reclaman eso que dieron como un apoyo. Eso no es un apoyo, es un deber de ellos. Dice la palabra de Dios que no ha visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y la palabra de Dios se cumple cada momento que vivimos aquí en la tierra. Pero sí, tal vez de la ley terrenal podemos justificarlo y salir, pero de la ley divina nunca jamás. Eso es lo que confiamos en Dios. No le esté diciendo, Dios tenga misericordia de ellos, porque han tocado unos hijas de Dios en estos momentos. ¿Sí? Lo insólito es que en la audiencia preliminar, la juez cuarto local penal de Managua, pese a 2 muertas más 1 lesionada, mantuvo la libertad del conductor Walter Alexander Alvarado, quien solo estuvo en la estación 3 de la Policía Nacional un día detenido. Pero además la judicial ordenó entregar la rastra, prueba material del delito de doble homicidio imprudente, al dueño de la misma. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Deseamos de corazón que esta joven se recupere satisfactoriamente y que esta demanda de justicia llegue a las autoridades competentes. Existen legislaciones que también establecen cómo debe ser trasladada esta carga.
Y por supuesto, en este asunto, pues dos personas que no tenían la menor culpa fallecieron de manera casi instantánea. Vamos a cambiar de tema. Una pareja se acusa mutuamente de acoso y de violencia doméstica frente a las autoridades del cuarto distrito de policía. Daniela Obando Estrella nos cuenta más. Los casos de violencia hacia la mujer van en aumento. Esta vez, doña Marixa Pérez, de 39 años de edad, originaria del barrio Las Torres, llegó al Distrito 4 de Policía a interponer formal denuncia por segunda vez en contra de Elgin Mendoza, de 28 años, con quien, según ella, convivió 4 años y procrearon un niño que tiene 15 meses de vida, al que no reconoció legalmente. Asegura que siempre fue víctima de maltrato y que ese fue el motivo de su separación. Me va a matar el hombre y el hombre siempre va a quedar libre. La querida y él me echaron a vaca. Mira cómo me dejaron. Sí, ya había venido aquí. Solo porque uno le dice que le dé la leche al niño, esa es la maleza de él. Yo tengo un niño de 15 meses. Cada vez que él me agarra, me golpea. Me dijo que me iba a palmar, quien me palmara era él. Y dice que cuando más me mire, él me va a palmar. Este caso ya lo puse en la fiscalía lo desestimó cuando me rajó la cabeza. Y yo quiero que esto se haga justicia porque no se quede así. ¿Cuántas mujeres han muerto por eso y sigue de vuelta? Esta versión es negada por Elgin Mendoza, quien asegura que su expareja lo acosa, lo provoca y agrede física y verbalmente a él y a su actual pareja, motivo por el cual también la denunció esta mañana en la estación 4 de policía. Llega a molestarme, tengo testigo. Llega. Allá llegó a la casa, mire. Vos llegaste hasta Belén, y tengo testigo en Belén. Él llega hasta Belén. Ella llega a molestarme a la casa. Yo no la soporto. Yo tengo varias denuncias. Si aquí ni caso le hacen a esta mujer loca. Tengo como 10 denuncias. Es como una loca. Aquí ni caso le hacen, mire. Dijiste que vos le pagaste a la fiscal, me dijiste. Cuando me rajaste la cabeza, ¿qué dijo? ¿Qué le pagó a la fiscal? Que con la plata se mueve el perro, así me lo dijo. ¿Qué le pagó a la fiscal para salir cuando me rajó la cabeza? Ambos aseguraron que en la estación policial los remitieron a los juzgados de Managua, donde ya tienen un caso abierto por violencia intrafamiliar. En Acción 10, Daniela Obando Estrella. Bueno, siempre hay que romper el silencio para evitar cualquier tipo de agresiones e incluso hasta llegar a la muerte. Y en otras informaciones, el cadáver hasta ahora de un desconocido apareció en aguas marinas frente a la isla Juan Venado, contiguo al balneario de Las Peñitas en León. Luis Padilla Mejía nos informa que el occiso tiene además grabado en su espalda un tatuaje con el nombre de Michael Alexander Torres y que podría ser su identidad. Veamos el reporte. En las aguas marinas frente a la isla Juan Venado, unos pescadores encontraron el cuerpo sin vida de este hombre, aparentemente procedente de otro lugar, arrastrado por las aguas hasta el lugar conocido como El Paraíso. Este cadáver lo tenemos sin nombre porque es desconocido para nosotros, pero anda un tatuaje en la parte de la espalda con un nombre que dice Michael Alexander Torres Emes, color moreno. Y aproximadamente de unos 30 años fue encontrado sin vida mar adentro por los pescadores. A eso de las 6 de la mañana del día de hoy que nos avisaron ellos para que fuera a traerlo. El occiso tiene tatuado en su espalda el nombre Michael Alexander Torres M., por lo que se presume que ese es su nombre. De los 19 puestos que cubre la Cruz Roja en el departamento de León, no se registran ahogados en Semana Santa, con la excepción de este cuerpo que apareció frente a la isla Juan Venado. Llevamos 28 rescatados con vida y 44 atenciones atendiendo puestos médicos y algunos traslados del hospital de escuela. Entre ellos tenemos picadura de raya, intoxicación alcohólica y herida cortante. El cuerpo sin vida del desconocido se trasladó a medicina legal. Una mochilita con un óvulo de marihuana en su interior, con un peso de 431 gramos, ocupó la policía antinarcóticos de León a Francisco Javier Martínez Arauz cuando transportaba la droga desde Chinandega a León, dirigido a abastecer el reparto Walter Ferretti, conocido como Tangará. Por otra parte, un retén policial a la altura del kilómetro 101, carretera León-Chinandega, fue detenida Marta Benita Sandino, quien viajaba en una motocicleta con su hijo
Wilfredo Javier Sandino. La policía antidrogas sacó de la boca de Marta una bolsita con 50 piedras crap que intentó tragarse al momento de su detención. La droga, ocupada con un peso de 6.5 gramos, se trasladaba de Chinandega al barrio Guadalupe de la ciudad de León. En ese mismo trecho de carretera en Telica fue detenido Maynor Fernando Castillo, al que se le ocuparon 10 porciones de marihuana con un peso de 77.8 gramos portada dentro de sus calzoncillos. En un allanamiento de las autoridades antinarcóticos efectuado en el barrio San Felipe de León, fue detenido Auner José Tercero López, al que se le ocuparon un óvulo de marihuana y más de 64 porciones ya listas para su comercialización. Aproximándose a su territorio, Telica fue detenido en un bus de transporte colectivo Sergio Eleuterio Tercero Sánchez, conocido con los sobrenombres de La Pulga y La Mona, quien llevaba en sus partes íntimas 8 porciones de marihuana con un peso de 69.9 gramos. En el departamento de León, Luis Padilla Mejía, Acción 10. En la mañana, 6:46, es momento de separarnos en un breve instante para dar unos importantes mensajes. Esperamos que nos pueda continuar acompañando, pero está preparada ya alguien con nosotros, Jennifer Maginta. ¿Cuál es la palabra para este día? Continúe con mucho más en Acción 10 en la mañana. Le damos cuenta ahora de los hechos más relevantes en las últimas horas en Masaya. Nuestro corresponsal nos tiene un reporte. Con 17 gramos de marihuana fueron detenidos por la policía de Masaya Alexander David López, Diógenes Morales Villalobo, Abraham Vázquez y Henry Caldera cuando se encontraban en el estadio infantil Guaracha Castellón. Los detenidos que andaban a hierba verde en 7 bolsas plásticas enfrentarán un proceso judicial por posesión y venta de marihuana. Por más de 2 horas, los bomberos de Masaya batallaron para sacar del hoyo de un sumidero de más de 8 metros de profundidad a Elvis Salina, de 25 años. ¿Y este macho comió, güey? ¿Pesa un montón? El sujeto presentaba golpes en todo su cuerpo, herida en el ojo y posible fractura en el tobillo y rótula derecha. El paciente presentaba una posible fractura en el tobillo derecho, una posible fractura en la rótula, una herida abierta en el labio inferior y una herida abierta en que sería el ojo derecho. Según informaciones de los testigos, se escuchaban correr en los patios de la casa, luego pidieron auxilio. Fue que llamaron a la Cruz Roja, quienes requirieron los servicios de los bomberos. Dicen, según versión de los habitantes, dicen que lo venían siguiendo, escucharon un golpe y pensaron que era un perro u otro animal. Aún se sigue investigando este hecho que alarmó a los vecinos de la comarca Quebrada Honda, que se ubica a 7 kilómetros al sur del casco urbano de Masaya. Explicación y justicia piden familiares de 9 jóvenes quienes se encontraban tomando licor, donde fue la estación del ferrocarril de La Curva, ubicado en Niquinomo, cuando aparecieron agentes del orden público e iniciaron a requisar en busca de droga. Seguido, le arremetieron a golpes y a patadas a los jóvenes presentes. Lo que exigimos, pues, es justicia, porque, y que esto no quede impune, porque tantos casos que han quedado impunes, ahora queda una madre... Una madre viuda. Ever Gaitán es parte de los jóvenes agredidos. Relata que habían llegado juntos a sus compañeros de un paseo del lado de Granada del sector El Menco y se quedaron en el lugar cerca de sus viviendas solo para recibir tremenda golpiza de parte de los policías que circulaban por el sector. Sentado ahí, solo lanzando una botellita. ¿Tomando, tranquilo? Sí, tomando. ¿Qué les dijeron? Que los quedamos al suelo. Los afectados manifiestan que producto de la golpiza, Brandon José Gutiérrez Gómez empezó a vomitar sangre y aseguró que tenía dolores en el pecho y estómago, siendo remitido al hospital de Masaya por los mismos agentes del orden. Sin embargo, es dado de alta, pero reingresó horas después para fallecer en la madrugada del lunes 28 de marzo. Entonces se lo llevaron y ya fue para que ya la operación a la madrugada de hoy, que no resistió y ya lo dieron por fallecido al joven. Por un trauma en el abdomen. O sea, él iba totalmente desbaratado, lo que es el hígado, las patadas que recibió por parte de estos señores
policía. Brandon José Gutiérrez Gómez deja a su esposa en estado de embarazo con 9 meses, mientras los familiares esperan que se haga justicia en este caso. La policía de esta ciudad aún no se pronuncia sobre esta denuncia. Desde Masaya para Acción ya les informó Alan Gutiérrez Paniagua. Nos vamos directamente al occidente del territorio nacional, donde las autoridades policiales capturaron a un violador en serie. Las víctimas eran jóvenes de entre 15 y 18 años. Vamos a ver el reporte que nos envían desde León. Después de su captura el miércoles santo, la policía de León presentó a Onel Fauricio Ramírez Borges, alias Cuatrito, un presunto violador en serie del barrio Ermita de Dolores, el que tiene entre sus hazañas unas 5 violaciones judicializadas y otras tantas no denunciadas. Les ofrecía trabajo con buena remuneración, trabajo en algunos casos de situaciones de modelaje, trabajo de empleo, de cuidar a algunos niños, de cuidar a algunos ancianos, y que presuntamente iba a ser bien remunerada la víctima. Luego la citaba, a su víctima la citaba a un lugar determinado que también el victimario ya lo tenía previamente estudiado el sitio. Eran sitios poco transitados por personas, como en el sector noreste, lo que es el cementerio San Felipe, el sector del Chingaste, costado este de la colonia Universidad. Onel seleccionaba a sus víctimas a través de las redes sociales, en su mayoría jóvenes en edades de 15 a 18 años, las que seducía en lugares solitarios cercanos al cementerio de San Felipe o a la colonia Universidad, donde la citaba previamente. Tenemos suficientes elementos de convicción para conducirlo a juicio por esas agresiones del orden sexual. ¿Al menos cuántas víctimas se reportan? Judicializadas tenemos 5 víctimas, judicializadas, con nombre y apellido, que en el proceso judicial ustedes van a ver el detalle de las actuaciones ahí. Ramírez Borges, el Cuatrito, pasará ante las órdenes judiciales para que responda por su delito. En la ciudad de León, Luis Padilla Mejía, Acción 10. Y en otras informaciones, el desplazamiento de miles de turistas a los centros recreativos generó una mayor cantidad de basura que afecta a las fuentes de agua y contamina el medio ambiente. Otra dolorosa realidad es el desperdicio de agua en las zonas urbanas, cuando hay muchos barrios que carecen del vital líquido. Veamos el reporte que nos brinda de esta información Mario Medrano. Miles de veraneantes colmaron los centros turísticos esta Semana Santa. Ellos dejaron toneladas de basura no cuantificadas en decenas de municipios que contaminan las fuentes de agua y ponen en riesgo la biodiversidad. Lamentablemente se pudo observar una gran cantidad de residuos, de desechos domésticos, sobre todo plásticos, de envases, y que de alguna otra manera pues también afectó el mismo hecho de que algunas personas hacían fecalismo al aire libre. Esto evidentemente pues es una afectación directa a la calidad del agua, que de una u otra manera pues no solo el de la persona que está cometiendo el delito, porque es un delito también ambiental, sino que también afecta a los demás veraneantes. En Managua se quedaron miles de personas quienes optaron por enfrentar el calor en piscinas plásticas. No obstante, esta acción triplicó el consumo de agua domiciliar y generó un desperdicio de un bien tan preciado. Pudimos valorar que hay un promedio aproximadamente de 10 metros cúbicos de agua que se sirve una familia para 6 personas y que fácilmente se consumieron en una semana. Y esto justamente porque estamos hablando de piscinas, de estas plásticas que agarran de 3 barriles, cada barril son 55 galones, algunas hasta de 5 y 10 barriles. Lamentablemente no pudieron hacer uso de ella para poder lavar, inclusive pudimos ver personas con mangueras en la mano lavando carro y con una piscina de agua llena, repleta, cuando esta agua pudo haber sido utilizada para lavar los vehículos, para lavar los lampazos, para regar los jardines, para también de una otra manera lavar los inodoros. El desperdicio es inaceptable, carentes del vital líquido, que no son atendidos por la Empresa Nacional de Acueductos. Con cámara de Jorge Urroz les informó Mario Medrano. Hablamos ahora de temas que tienen que ver con nuestra economía, y es que a excepción de la papa, que continúa con alto precio en los mercados, el tomate, la cebolla y chiltoma bajaron su costo para agrado de los consumidores. Mario Medrano sigue informándonos.
Este colorido vegetal usado en ensaladas y comidas nacionales bajó hasta 50 córdobas por cajía esta semana en los mercados de Managua. Semana pasada estaba a 350, ya ayer estaba a 300, ya hoy está a 250, mañana no sabemos. El tomate bajó un poco, está a 250 la caja. ¿La semana pasada estaba? Estaba a 350. Okay. Sí. ¿Y al detalle saldría más o menos la libra de tomate? Tres córdobas. La cebolla y la chiltoma están más al alcance del bolsillo de los nicaragüenses. Ahorita la encontramos a 1.500 el quintal, por libra 18 córdobas. Eso ha bajado. La chiltoma está a 450 la malla. Puede ser, sale a 40. La malla tiene 40 libras. Salía 10 córdobas la libra. La papa se mantiene con alto valor en los mercados. El incremento de la papa es porque hubo, pues toda esta semana no trabajaron los del campo, pues porque están de vacaciones. Entonces ahorita se subió un poquito nada más. Estaba a 1.000 y está a 1.200 ahorita. Entonces, por eso es la razón que se incrementó un poco. 1.200 el quintal. ¿A cómo sale por libra? A 12. A 14 el detallista. Consumidores consultados por Acción 10 celebran estas disminuciones de precios, puesto que los salarios continúan iguales. Con cámara de Jorge Urroz, les informó Mario Medrano. Qué bueno que por lo menos algunos de estos productos que son de alto consumo van regulándose de forma automática y también algo que ha contribuido es la importación de cebolla y otros vegetales de otros países para suplir un poco la demanda y balancear un poco los precios, algo que lo agradecen, como ya lo decíamos, los consumidores. Así es. Vamos a un segmento alegrísimo que les gusta, Jocelyn Medrano, a toda la gente que está en este momento, vean, pendiente. Hoy estamos a 29 de marzo del año 2016 y es un día especial para aquellas personas que están llegando a un año más de vida. Con mucho cariño vamos a enviarle saludos y felicitaciones al niño Yersael Javison Crobeto Aragón, que cumple el día de hoy 8 añitos de vida y lo vamos a ver en pantalla. Le saluda a su mamá, nuestra compañera y también corresponsal, ella en Chontales, María Auxiliadora Aragón. Ahí estamos viendo entonces a Yersael Javison Crobeto Aragón, 8 añitos, miren qué guapo, ¿ah? ¿Eh? Saludos muy especiales. A María Auxiliadora. Así es, guapo, guapo, como la mamá y como toda su familia. Muchísimas gracias, ¿verdad? Y saludos muy especiales para Yersael. Bueno, tenemos más saludos y felicitaciones al niño Melvin Gutiérrez por su cumpleaños. Lo saludan hasta Camino Real Granada. Felicitaciones y que Dios le dé grandes bendiciones de igual manera. Y con cariño queremos felicitar a Jimmy Gómez Carrasco por cumplir años. Lo felicitan todos sus familiares. Así que, Jimmy Gómez Carrasco, que Dios te bendiga y que cumplas muchísimos años más. Bueno, y a todos los cumpleañeros que no se pudieron reportar con nosotros, muchísimas gracias también. Y saludos, besos y abrazos fuertísimos desde cualquier lugar donde usted esté y está llegando un año más de vida. Gracias, Señor. Debe decir uno, respirar y que Dios lo bendiga. Y también saludamos a quienes se encuentran en este momento en una condición de salud delicada, a quienes están en los hospitales sometidos a tratamientos difíciles. Hay que tomarse muy duro de la mano del Señor, tener fe y saber que cualquier tipo de condición siempre se puede superar con entusiasmo. Vamos a verlo. Vamos a una pausa, pero alguien está preparado ahorita. Y es Jennifer Magenta Odili, que sigue con más sorpresas para... Gracias, Kenia Uceda Prado, por esa interesante información. Y usted que nos ve en esta mañana, estamos en martes 29 de marzo del año 2016. Importante información legal para que tome decisiones acertadas. Muchos se dan conflictos de propiedad justamente cuando un papá o una mamá muere y no ha dejado suficientemente claro o establecido a quién le va a corresponder los bienes que logró pues acumular durante una vida de trabajo. Va a hablarnos sobre este interesante tema nuestro buen amigo y colaborador Fernando Cajina del Foro de Abogados de Nicaragua, quien recibimos con mucho aprecio en esta mañana de martes. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, agradeciéndote, Mario. Que hayas tenido una super semana. Sí, una super semana con bastante calor. Con bastante calor, muy calurosa. Sí. ¿Cuándo se debe declarar a los herederos una vez que una persona fallece, un papá, una mamá, un tío, un abuelito? ¿Y cuáles son esos plazos? ¿Cómo son esos procesos? Si nos puedes explicar un poco. Sí, efectivamente nuestra legislación establece que una vez fallecido el causante, la ley establece o le llama causante al que deja bienes. O sea, generalmente a tu papá, a tu mamá,
al abuelito. No hay un término perentorio en donde los llamados a la sucesión puedan interponer una solicitud de declaratoria de herederos ante el juzgado competente. Lo más recomendable es que se haga a la brevedad posible. Una vez obtenido el certificado de función, se presenta al juez con los certificados de nacimiento que demuestran el vínculo filial con los hijos o el certificado de matrimonio con respecto a la cónyuge sobreviviente. Para ¿a quién que corresponde sea solicitar esta lectura? Sí, efectivamente, cuando la sucesión es intestada, corresponde en primera línea a los hijos, en primera línea. En segunda línea es al cónyuge sobreviviente, sin perjuicio de que el cónyuge sobreviviente, aunque ya tenga el derecho a la cuarta conyugal, pueda obtener toda la masa hereditaria cuando no hayan hijos en estos casos concretos. O sea, que por decir así, si el matrimonio no procrearon hijos, es la cónyuge sobreviviente a la que tiene el derecho de acceder a toda la masa hereditaria. Cuando ya hay hijos, la cónyuge sobreviviente o el cónyuge sobreviviente es el derecho que tiene a la cuarta conyugal. A veces hemos conocido conflictos a través de la cobertura informativa de personas o de hermanos que se están literalmente matando por una herencia. Cuando las cosas no han quedado lo suficientemente claras y hay tres o cuatro hijos tratando de dividirse una casa, por ejemplo, ¿cuál debe ser el procedimiento que se debe realizar? Sí, generalmente cuando, por decir así, hay tres o cuatro hermanos que uno quiere toda la propiedad, por decirlo así, o todos los bienes que dejaron sus padres o dejó su padre o su madre, pero por decirlo así, entre la familia siempre se caracteriza que hay uno que es el bandido, por decirlo así, o otro que es el más honesto. Esta persona de y los otro hermanos que a veces se encarga hasta las últimas consecuencias de los padres y es el que no le queda nada. Y es el que eventualmente no le queda nada o no agarra nada, por decirlo así. Entonces, este puede concurrir ante el juzgado distrito civil de su circunscripción y en unión o en representación de sus demás hermanos solicitar la declaratoria de heredero en virtud de que el juez les declare herederos de los bienes y derechos y acciones que al fallecer dejara el padre o la madre a todos por igual. 7:36, estamos conversando con Fernando Cajina del Foro de Abogados de Nicaragua. Hay comunicación telefónica a través del 22-227-808. Buenos días, Acción 10. Sí, muy buenos días, doctor. Muy buenos días, María. Doctor, mi pregunta es la siguiente. Sí. Nosotros somos cinco hermanos. Mi mamá en vida ya está dejando herencia en la isla de Metepe, en unos terrenos. Resulta que yo no salgo con el apellido de mi mamá, solo con el apellido de mi papá. ¿Qué tanto eso me puede perjudicar a mí? ¿Y cómo hago yo para recuperar ese apellido de mi mamá, que no me cueste mucho dinero y que no tarde tanto tiempo? Por eso soy sincera, yo no he hecho ninguna gestión, porque todo me lo han hecho demasiado burocrático y decepcionante. Entonces he optado por quedarme solo con el apellido de mi papá. ¿Pero qué tanto me puede perjudicar a la hora de mi herencia? Muy buena pregunta. ¿De dónde usted nos llama en este momento? Aquí, Vía Libertad, Managua. Vía Libertad, Managua. Bueno, agradecemos mucho su comunicación. Yo diría que la pregunta es muy acertada. Muy acertada, porque hay bastantes problemas alrededor de este tema en concreto. Bueno, si ella carece del apellido materno, a la hora de que su mamá fallezca, pasa de que ella no puede acceder a la masa hereditaria o a obtener una herencia en virtud de que no tiene el vínculo filial. Ante el juez, ella no puede demostrar su vínculo filial, por más que de hecho sea, biológicamente sea su madre, pero por cuestiones de derecho, ella carece del vínculo filial, que es el apellido materno. La pregunta de ella es, ¿qué cosa puede hacer? Porque dice que hay demasiada burocracia, sí, con el tema del trámite de su apellido. Con relación al apellido, ella puede comparecer ante un notario de su confianza y llevar a su mamá a que firme el reconocimiento de la filiación.
o sea, para que ella la reconozca ante notario de que como hija legítima, ¿verdad? Y que esa se inscriba en el registro del Estado Civil de las personas, la escritura que vaya a liberar el notario. Caso contrario, se le va a dificultar acceder a la herencia en vida para obtener bienes de su mamá. Lo que pueden hacer es comparecer ante notario y hacer una donación irrevocable de bienes o de bien inmueble para que en vida le vaya a heredar. Caso contrario, será muy difícil posteriormente al fallecimiento de su mamá acceder a alguna masa hereditaria. Lo que nos parece oportuno también recomendar es que el tema de los apellidos puede generar retrasos controversia, sí, malos momentos para las personas que van a recibir algún tipo de bien, y que es conveniente verificar esa situación previo a cualquier otra eventualidad legal, porque hasta a veces sucede de que hay hermanos que son reconocidos, sí, hay otros hijos que no son reconocidos por X o Y motivo, y los hijos reconocidos hasta se pelean y se echan en cara diciéndose de que vos no fuiste reconocido porque mi madre nunca te creyó que fuere hijo, pero en la realidad sí lo es, sino que por la misma disputa del pleito de herencia y de propiedades se dan ese tipo de circunstancias tan feas. 7:39, hay bastante comunicación vía chat, vamos a evacuar algunas para tratar de responder a sus interrogantes. Por acá tenemos uno muy interesante, dice, en mi casa voy a pedirles que no, por favor, no me llamen al número de los mensajes de texto, únicamente pedimos que nos llamen en directo a través del 22-227-808. En Tipitapa, una hermana que tiene testamento abierto, no de padre, le quiere quitar la herencia con una escritura ficticia. ¿Qué es lo que puede hacer esta persona? Por acá dice, si me dejaron una casa de herencia, mi esposa me puede quitar la mitad de mi casa, ambos tenemos una hija. Otra pregunta es, buenos días, pero ¿qué pasa cuando uno de los hermanos se hace dueño del terreno y con artimaña cambia las escrituras a su nombre? La señora tenía problemas mentales desde toda la vida y solo el hijo menor tiene los apellidos de la madre y el padre. ¿Puede revocarse este caso? Son tres situaciones completamente diferentes, pero vamos a tratar de memorizarlas para responder lo que nos dice la persona que está en el 22-227-808. Buenos días. Adelante, buenos días. Aló. Estamos escuchando, buenos días. Aló, buenos días. Quiero hacer una consulta. Nosotros somos seis hijos. Mi mamá está viva todavía. Sí. Mi hermano mayor, yo no sé qué fue lo que le dijo a ella, pero mi mamá le cedió el terreno a él. Sí. Pero mi mamá le cedió el terreno a él y ahora ella está viva todavía y ella lo quiere que él se lo devuelva y él no quiere devolvérselo. ¿Hay algo que se puede hacer ahí? Pues nosotros, los restos de hijos, todos estamos reconocidos por mi mamá y por mi papá. ¿Qué podemos hacer en este caso para que él pueda devolver el terreno a ella? ¿De dónde usted nos llama, señora? De Corn Island. De Corn Island. Un saludo, un abrazo a todo Corn Island, que siempre está pendiente de Acción 10 en la mañana. Muchas gracias. Bueno, son cuatro interrogantes que tal vez respondemos rápidamente. Las últimas dos, la de la televidente que llamó y, ¿sí?, el último mensaje son similares. Se parecen. Efectivamente, las cosas, hay un principio universal del derecho que dice que las cosas a como se hacen en derecho, así se deshacen. Efectivamente, así como el señor otorgó esta propiedad o este bien inmueble ante un notario, con sus facultades psíquicas, físicas, muy bien, ¿verdad? Así él también tiene que comparecer ante un notario a que le entreguen su propiedad. Caso contrario, si no ocurre esta situación, no se podrá hacer nada, porque tú entregaste por tu buena voluntad el dicho la propiedad que así requieres que se te sea devuelta. Si no pasan estas circunstancias, no se puede hacer absolutamente nada. Bueno, se nos han casi olvidado las preguntas anteriores. Qué pena, porque son muchísimas las preguntas. Mi madre falleció y no heredó, dice por acá en una pregunta. ¿Qué puedo hacer yo? Llevé las escrituras y un certificado del cementerio con mi partida de nacimiento, donde fue la Pepsi al sur. Le tomaron una foto a todos los documentos, pero no me han dicho nada. Son los abogados que están en frente a migración. Sí. Bueno, lo mejor y lo más acertado es de que usted busque a un abogado de su confianza, de su entera confianza, y le solicite de que se
se proceda a iniciar una solicitud de declaratoria de herederos. Los requisitos o los documentos pertinentes son escritura de propiedad o de los bienes, documentos de los bienes que van a ser sujetos a sucesión, fotocopia de cédula de identidad, fotocopia de certificado de nacimiento para demostrar el vínculo y fotocopia del certificado de defunción para demostrar que el causante ya ha fallecido y que no ha dejado testamento alguno. Bueno, importante es para las personas que nos ven en este momento, que son padres de familias responsables, que les ha costado muchísimo trabajo, años de esfuerzo, mi estimado Fernando Cajina, tener esos bienes, esa casita, ese terreno o esos terrenos, dejar las cosas claras con tiempo, ¿verdad? Y en orden. Y en orden, para evitarse complicaciones y posteriores conflictos entre los posibles herederos, entre los hermanos. Sí. Muy importante. Queremos agradecer los consejos de Fernando Cajina, del Foro de Abogados de Nicaragua. Es un tema que vamos a tener que retomar más adelante porque se nos quedaron muchísimas preguntas sin responder, pero esa es la idea, tratar de acercarnos un poco a los temas que le interesan a usted para que todo le quede perfectamente claro. Vamos a ir a unos breves mensajes, pero antes, Odili Vargas tiene una excelente recomendación en esta mañana de martes.